Tigre Edición. Nosotros es lo que viste, lo que vinimos a hacer, o sea, no, Tigre no ha cambiado su forma de hace un año y medio, lo vuelvo a repetir. Hay que ser realista, hay que valorar mucho que hace un año estábamos en la B Nacional y hoy estamos viviendo esto. Yo sé que a veces la gente quiere que nosotros ganemos todos los partidos, pero hay que tener los pies sobre la tierra y disfrutar que esto no pasa seguido. ¿Y cómo se mantienen los pies sobre la tierra con eso que decías de hace un año y medio que estaban jugando en el ascenso y ahora se está a un partido y otra final en primera división? Muy loco. Sí, haciendo lo mismo, trabajando, que es lo que hacemos, estudiar al rival. Es un cuerpo técnico que viene trabajando hace mucho tiempo y le ha dado un funcionamiento y una idea que no es fácil conseguir en el fútbol argentino. Y hay que valorar todo esto que hemos conseguido. Gracias. Seba, ¿cuál es el principal mérito de este cuerpo técnico? Porque muchísimas veces en notas remarcás el trabajo de Diego Martínez y de toda su gente. ¿Cuál es el principal mérito que vos dentro del grupo encontrás? Bueno, es que yo lo he dicho muchas veces, es un entrenador que vive a mil, que trabaja y piensa todo el tiempo, que es lo mejor. Lo han notado porque cambia permanentemente en función del rival. Y bueno, se merece lo que le pasa. Yo sé que a veces la impaciencia de la gente, que al principio cuando agarró uno lo miraba de reojo, hoy tiene que estar muy agradecido al entrenador que tiene y ojalá tenga mucho tiempo más en este club porque le va a dar muchas cosas buenas. Bueno, ¿cómo lo viviste de adentro de la cancha, ¿no? Cuando terminó con todo lo que se habló en la semana, Diego mismo en conferencia de prensa decía que era obvio que River era el equipo que mejor tenía los jugadores, pero que iban a tratar de contrarrestar todo eso y lo que se vio en la cancha. ¿Vos cómo lo viviste adentro? ¿Qué sentiste cuando terminó el partido? No, ¿qué sentí cuando terminó? Felicidad, pero habíamos trabajado, sabíamos muy bien lo que hacía River y teníamos que hacer un partido perfecto, que fue lo que hicimos. Por muchos momentos estuvimos a un pase de poder complicarlo más. Creo que arrancamos mejor nosotros, incluso hasta el gol. Y bueno, después obviamente ellos se vienen, pusieron el mejor equipo que podían poner. Hay que valorar mucho lo que hizo Tigre hoy porque seguramente lo van a recordar por mucho tiempo. Viviste a full lo que fue el primer título de Tigre en Córdoba. Ahora Tigre está a un solo pasito de otra final más. ¿Qué se te viene a la cabeza de pensar todo eso en lo que viste en la previa, lo que viste jugando, lo que viste después del partido, todo lo que pasaste en Córdoba, ya vos? Yo ya no puedo pedir más nada. Yo, la verdad que llegué a este club, tuve la posibilidad de salir campeón en primera, de salir campeón en la B Nacional, hoy estar a un paso de otra final, la verdad que sería demasiado. Ojalá que podamos llegar, ojalá que le podamos dar la alegría a la gente de poder estar nuevamente en otra final, pero bueno, para eso hay que laburar mucho, vamos a enfrentar a un rival muy difícil y bueno, nosotros tenemos que estar siempre al 100 y haciendo un partido perfecto para ganar. Gracias. Gracias a vos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigre Edición.